¿Qué tal, amigos del YouTube? Espero que se pasen un excelente día, tarde, noche. Espero que se encuentren bien. En este nuevo video vamos a hacer el desempaquetado de un producto que me llegó, como verán, de Mercado Libre. Espero que les guste. Ya saben que en la descripción del video les dejo el link de compra por si se animan a comprarlo. Vamos a ver qué es, para qué sirve y cualquier duda, comentario, déjenmelo en el apartado correspondiente. Como verán, viene sellado. De este lado vienen mis datos personales, perdón. Voy a abrir de este lado con las poderosas tijeras. Vamos a ver qué es. Y bueno, es todo lo que contiene la bolsa. Y como verán, es una funda para el Poco F3 que adquirimos hace algunos meses. Ahí dice funda Xiaomi Poco F3 Virtual Carbon más Mica, no sé qué. Es de esta marca. Se ve que es de buena calidad. Vamos a abrirlo. Viene con una funda de una mica de cristal templado, pero pues el mío ya tiene una mica de hidrogel. Hacemos un lado esto y como verán, pues esta es la funda. Imitación fibra de carbono, se ve de buena calidad. Esperemos que coincidan todos los orificios. Ahí tiene los dos orificios de los parlantes, del cargador. Se ve de un material resistente. Y bueno, vamos a traer aquí el Poco F3, como ya muchos lo han visto. Trae esta funda de plástico que venía en la caja del mismo celular. Ahí traigo 50 pesos en la funda. Así viene. Y vamos a insertarlo para ver qué tal coincide todo. Coincide perfectamente. Ahí están los agujeros de la cámara, del flash. Trae el espacio correspondiente para tu huella dactilar, las teclas de volumen de abajo a arriba, de volumen, las dos aquí de las bocinas que trae, y acá trae este, pero creo que no, creo que falta un agujero más. Bueno, cubre el donde se mete tu tarjeta SIM. De acá lo viene bien. Vamos a insertarlas. Ahí está. Entonces se ve de buena calidad, se ve pues de buen material. El costo pues se me hizo un poco elevado, sin embargo, bueno, no lo pude conseguir desde China. Había pedido dos fundas, pero al parecer se perdió el paquete y bueno, ya me regresaron el dinero. Sin embargo, pues me quedé sin funda, entonces la tuve que comprar en Mercado Libre y pues ahí es más seguro adquirir en algunas ocasiones todos estos aditamentos para celular. Me gusta más esta funda porque anteriormente he tenido celulares, les he comprado este tipo de funda y se me han caído y afortunadamente nunca se me han roto. Esta funda pues cumple su función, aunque como ven ya se hizo un poco amarillento, pero cumple su función, no me quejo. Pero pues le confío más a este tipo de fundas que son más resistentes y de mejor calidad. Entonces sería todo por este. Bueno, vamos a ver lo del el cristal templado. Trae un cristal 9D. Ahí dice Ceramic Anti-Shock. Realmente no sé si sea bueno este tipo de cristal templado, pero lo que me interesaba más pues era la funda. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, compartan este video, dejen su like y nos vemos en otro próximo unboxing. Cuídense mucho, nos vemos, bye.